Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 4.5 Métodos de difusión y confusión en la criptografía. Esta clase pertenece al módulo 4 dedicado a la teoría de la información en la criptografía. tres diapositivas te muestro los títulos de las 42 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class of Duty, con un total de 24.718 visualizaciones en estos primeros 11 meses de vida del proyecto. Además, como puedes observar en la diapositiva, tenemos una lección 43 que voy a publicar dentro de unas pocas horas con un primer reto conocido como un nombre navidades 2020 y comenzamos hola qué tal cómo estamos cansado de saludarte vamos a comenzar esta última clase del módulo 4 dedicado a la teoría de la información en la criptografía con la lección 4.5 que lleva por título métodos de difusión y confusión en la criptografía nuestra agenda del día va a ser la siguiente 1. Importancia de la difusión y la confusión en la criptografía. 2. Método de difusión. 3. Obtención de difusión mediante operaciones de permutación. 4. Métodos de confusión. 5. Obtención de confusión mediante operaciones de sustitución. Y por último, 6. Cifradores de producto. Pues bien, métodos de difusión y confusión. Ya lo estudió Claude Shannon. Y propone usar un par de métodos en estos algoritmos de cifra, o lógicamente de cifra clásica en esos años, para que dicha cifra cumpla al menos con dos objetivos básicos que son los que se indican. Por un lado, difuminar la redundancia del lenguaje en todo el criptograma. Vimos en lecciones anteriores que el lenguaje español, inglés, francés, etcétera, era inmensamente redundante y entonces hay que, de alguna forma, difuminar esa redundancia en el criptograma. Y después también dificultar el descubrimiento de una clave secreta usada para la cifra. Si la clave secreta es muy difícil de poder, poder adivinar, es decir, además tiene una gran entropía, como hemos visto en clases anteriores, entonces esa clave debe se ser segura porque va a ser muy difícil el descubrimiento de esa clave para poder romper la cifra o poder romper el texto secreto. ¿verdad? Bien, pues estos métodos son la difusión y la confusión, que los propone, como digo, en un informe secreto en el año 1946 y que finalmente fueron hechos públicos en el año 1949 en su artículo Communication Theory of Sec Systems. Si plegamos estos dos métodos, el de la difusión y la confusión, lo que hacemos es que el texto en claro se convierte en un criptogama que tendrá una apariencia bastante aleatoria y que por lo tanto va a difuminar las características del lenguaje y va a hacer muy difícil que el atacante pueda romper el criptogama. Es decir, le va a dotar a la cifra de lo que se le conoce como fortaleza. Veamos entonces qué es lo que proponía Shannon en su eh, artículo del año 1949 y como veis aquí abajo, pues es un material que inicialmente aparecía como un informe del tipo confidencial a Mathematical Theory of Cryptography, que está fechado como es el año 1946, pero claro, si os fijáis, pues hacía poco más de un año que había terminado la Segunda Guerra Mundial, ya estábamos inversos en la Guerra Fría y entonces era material lógicamente del tipo confidencial. Estuvo, como veis, unos cuantos años, cuatro o cinco años, estuvo ese material pues, totalmente imposible de, de conocer su contenido, excepto las personas que tenían acceso a ese documento del tipo confidencial. Bien, pues en este documento, en la página 708, lo veremos luego cuando veamos la bibliografía de esta clase, eh, vais a ver que pues, dice que hay que utilizar, como veis, dos métodos, que ahí aparecen en color azul, marcado, el método de la difusión y la confusión, y entonces para qué, para poder, como comentaba, disipar o eh, difuminar todas las características del lenguaje en el criptograma para que en el criptograma no se manifiesten y luego pues, hacer muy difícil que el, el atacante pueda hacer algún tipo de relación con respecto al criptograma en función de la clave que se ha utilizado. Es decir, conociendo el criptograma, pues, poder de alguna forma intentar deducir la clave. Estos dos métodos, el de la difusión y la confusión, lógicamente van a, van a traer un par de técnicas que vamos a tener que definir, las técnicas de permutación y la técnica de sustitución, pero como digo, esto es importante porque ahí eh, comienzan a, pues, a aparecer estos principios, eh, como digo, de difusión y confusión que son aplicados en la criptografía clásica y también, lógicamente, en la criptografía moderna. Veamos entonces el método de difusión mediante las permutaciones. La difusión lo que pretende es, como hemos comentado, difundir, difuminar las características del texto en claro en todo el criptograma, ocultando así la relación entre el texto en claro y texto cifrado. ¿De acuerdo? Aún no hablamos para nada de clave, eso lo veremos más adelante. Para lograr la difusión, entonces lo que se hace es que al texto en claro se le aplican operaciones de permutación o transposición de letras. Es decir, ¿vale?, las letras que están en el texto en claro se van cambiando de lugar. En vez de enviarte el mensaje H o L A de hola, pues te voy a enviar, por ejemplo, el mensaje L A o H. Lógicamente, lo que he hecho son las mismas letras, pero las he cambiado de lugar. Es decir, en el kit programa van a aparecer exactamente las mismas letras que había en el texto en claro, pero cambiadas de lugar, desordenadas, ¿verdad? En la criptografía moderna también se utilizan ese tipo de permutaciones, y por ejemplo, un, un ejemplo bastante eh, típico son las permutaciones de bits que se hacen en la clave y en el texto en claro en el algoritmo DES para adecuar el tamaño de, el, de, del bloque de texto claro y el tamaño de bloque de clave que se usa en cada una de las vueltas del algoritmo DES, lo que hay que hacer hay que hacer lo que se llama unas permutaciones, eh, unas permutaciones con expansión del texto claro y unas permutaciones con reducción de la clave para que eh, ambos, tanto texto en claro, que eran 32 bits, y claves que eran 56 bits se unan en un valor fijo de 48 bits. Las claves las reduzco de 56 a 48 y el texto en claro lo aumento de 32 a 48. Una vez que ya tengo los 48 bits tanto de texto en claro como de clave, entonces puedo hacer operaciones, por ejemplo, del tipo XOR y otras operaciones que se hacen en el algoritmo DES. Pero justamente esas permutaciones, lo que se hace es que se envían los bits, se cambian de lugar. El bit 1 va a la posición 40, el bit 2 va a la posición de 16. El bit 3 va a la 41, etcétera. Se van cambiando de lugar y además, en ese caso, el algoritmo DES, lo que se hace es que se, se expande, es decir, se, se, se aumentan, se duplican bits, por así decirlo, en el texto en claro y se suprimen bits en la clave para que ambos lleguen a un valor de 48 bits. Lo mismo sucede con la función Shift de del algoritmo AES. Vamos a ver que, y lo veremos dentro de un momento, la pequeña práctica, pues habrá un, una matriz en que hay un conjunto de bytes y esos conjuntos de bytes se van a ir rotando cada Cambiando de lugar. Es decir, voy cambiando las letras. Como antes he comentado, la H, la O, la L, la A, exactamente lo mismo hace el algoritmo AES, lógicamente con bytes, pero como, como veis, también aplica estas características de permutaciones para lograr la famosa difusión. Que las características del lenguaje no se manifiesten en el texto, en, en, eh, que la, las características del lenguaje y el texto en claro no se manifiesten en el criptograma lógicamente los algoritmos actuales el algoritmo a es el algoritmo DES o cualquier el algoritmo idea o cualquier algoritmo del tipo moderno actual de criptografía actual eh, no no tienen ningún tipo de posibilidad de hacer ataques por texto en claro ya porque eh, lo que sabéis que eh, pues eh, trabajamos con todo eh, todo el código así no hay pues eso eh, un, una, una cifra solamente de letras o que mayúsculas como sucedía con la criptografía antigua con lo cual en los algoritmos actuales, Actuales, no se hacen ataques del tipo estadístico ni muchísimo menos. Vale, pero fijaros que también la criptografía actual también usa este concepto de la difusión mediante eh, una pues, eh, técnica llamada permutación o transposición que cambia las cosas de lugar. Veamos entonces un pequeño ejemplo de permutación módulo 27 eh, y luego pues, eh, os mostraré pues, eh, un, un, un ejercicio con el, el software llamado criptoclásicos. Supongamos que tenemos el texto que veis ahí, que es el principio del Quijote de la Mancha, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Inicialmente lo que hacemos es eh, eh, quitar todos los espacios en blanco, pasar las mayúsculas las minúsculas a mayúsculas, etc., para que estemos trabajando, lógicamente, en módulo 27. Una vez que quitamos los espacios en blanco y pasamos todos a mayúsculas, pues entonces lo que se va haciendo es que se va leyendo, ¿vale?, eh, mediante pues, una matriz que veremos a continuación y entonces eh, en esa matriz se va leyendo si eh, por ejemplo la clave fuera de un tamaño 5 se iría leyendo de 5 en 5 con lo cual como veis primero leo la letra E que está marcada en color rojo y subrayada a continuación me desplazo 5 espacios a la derecha y leo la letra U del lugar eh, y así me voy desplazando 5 espacios pero eso recorriendo dentro de una matriz que vamos a ver dentro de un momento cuando os enseñe pues, eh, el software criptoclásicos Yeah. <laughs> Una vez que eh, recorro toda esa matriz, como digo que lo veremos dentro de un momento, pues ya me sale el criptograma, voy leyendo como es la E, la U, la E, la N, la E y entonces ahí aparece como veis el criptograma que está aquí abajo en donde en algunos casos vais a ver que habrá que introducir algún tipo de relleno porque esa matriz será pues de un, un número de columnas por filas eh, y entonces pues lógicamente es posible que el texto eh, pues le falten caracteres, le falten letras y entonces habrá que añadir alguna Letras de relleno que, como veis ahí, aparecen con la letra X que aparece más a, a, aquí en el texto en, en el criptograma, Si fijáis aquí, la letra X y esta letra X de aquí no corresponden al texto en claro, porque en el texto en claro, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no existe la letra X. Vais a ver que corresponden a letras de relleno, igual como se hace en la criptografía del tipo moderna. En el ejemplo, entonces se cifra mediante una técnica de permutación que ahora lo voy a mostrar con cinco columnas en la que se va formando el criptograma leyendo estos claro de 5 en 5 letras. ¿De acuerdo? Incluyendo un relleno si fuera necesario y como veis aquí pues hemos tenido que incluir un relleno X que os voy a mostrar dentro de un momento. Al aplicar entonces una permutación al texto claro, el criptograma como veis tiene exactamente las mismas letras, podrá tener alguna letra extra más que será la letra de relleno, ¿vale? Pero están ubicadas lógicamente en posiciones diferentes. Lo que haremos a continuación es que entonces os voy a mostrar el software criptográficos y vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de cifra o bien por filas o bien por columnas mediante lo que son las técnicas de permutación. Bien, aquí tenemos el software Cripto Vamos entonces a Criptosistemas. En Criptosistemas buscamos los cifradores de tipo transposición o permutación. Y como veis, tenemos transposición por filas, por columnas, rail fence etc. Vamos entonces solamente a ver transposición por columnas, porque nada más que es un ejemplo que estamos haciendo aquí. Y luego ya tendremos una clase en que vamos a dedicarnos a estos tipos de algoritmos de cifra clásica. Tenemos aquí transposición por columnas y entonces vamos a copiar el texto en claro. Aquí tenéis, como veis, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero guardarme. Y a continuación tenemos que decirle que nos indique la clave, qué clave queremos utilizar. Lógicamente, la clave tiene que ser un número mayor que dos, porque no puedo pues, tener eh, menos de dos columnas. ¿vale? Si tuviera solamente una columna, el texto lógicamente iría en claro. Vamos entonces a decir que nos cifre con cinco columnas y vamos a decir que la letra de relleno sea, por ejemplo, la letra X la que nosotros queramos. Aceptamos entonces que la clave sea de 5 columnas y que la letra de relleno sea la letra X y le damos aquí a la opción cifrar. Como veis ya, tenéis, ya tenemos el criptogama que está aquí, aquí abajo, pero nos dice el software que si queremos ver el informe. Lógicamente ahora le decimos que sí. Pinchamos entonces el informe, y si os fijáis, aquí tenemos el informe de eh, lo que ha hecho el software Crypto Clásicos. Tenéis entonces el texto en un lugar de la mancha, lo vamos leyendo aquí donde voy pasando el ratón. Teológicamente, cuando llegamos a la quinta, eh, la quinta columna, ¿cómo? La clave eran cinco columnas, pues entonces tengo que bajar a la segunda fila y así ir escribiendo de cinco en cinco. Al final, el criptograma que lo es. El criptograma sencillamente, ¿vale? Es cada una de las columnas. Leo la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, etcétera. Si os fijáis, he tenido que introducir dos letras X al final. No quiero acordarme. XX, porque entonces eh, me ha faltado texto para eh, tener, pues como veis, una matriz de pues, eh, un tamaño de columnas por un tamaño de filas. Esto del relleno sucede exactamente lo mismo en la criptografía del tipo moderna, con el algoritmo DES, con las funciones HASH, eh, con el algoritmo AES. Hay distintos métodos de relleno que ya veremos en próximas clases. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es muy sencillo. Si yo luego lo que yo quiero es que este documento lo quiero, pues eh, voy a quitar ya pues, eh, el el informe, este documento de aquí lo quiero poner de 5 en 5. Puedo utilizar la misma aplicación, le digo control C, lo copio, me voy aquí a herramientas y herramientas como veis aquí pongo agrupación de texto. En agrupación de texto digo que ese texto que está puesto aquí lo quiero agrupar en bloques, por ejemplo, de 5 en 5 para poder mostrarlo, por ejemplo, en un examen. Y como es entonces es bastante más fácil porque entonces se puede contar de 5 en 5 y es fácil pues, eh, saber si estoy en el carácter 25, 38 o 196 porque es más, eh, más fácil hacer bloques de 5 en 5. ¿De acuerdo? Bien, pues esto entonces, como veis, es una, un ejemplo de cifra muy sencillo en donde se han aplicado técnicas de permutación, es decir, ha aparecido las mismas letras del texto en claro, solamente que eh, están eh, puestas en posiciones diferentes y eso es lo que se conoce como permutación o transposición eh, y pues permite que se obtenga el método que propone Klaus Shannon llamado de difusión, difundir o difuminar las características del lenguaje. En todo el criptograma. Hecho entonces este primer ejercicio, ejemplo de lo que es un cifrado por permutación, continuemos con la clase. El método de confusión y las sustituciones. El método de confusión pretende confundir al atacante, de manera que no le sea fácil poder establecer una relación sencilla entre el criptograma y la clave usada para el cifrado del texto en claro. Para lograr esta confusión, entonces se van a aplicar al texto en claro operaciones de sustitución de una letra por otra. De esta manera... Las letras del texto en claro aparecerán cambiadas, por lo cual va a ser distinto a la técnica de cifra por permutación, en que aparecían exactamente las mismas letras. Aquí, lógicamente, el número de letras va a ser exactamente los mismos, pero eh, eh, va a cambiar porque voy a sustituir una letra por otra. Si en el texto en claro hay, por ejemplo, 40 letras E mayúscula y las letras E mayúscula las sustituyo por J, pues entonces, lógicamente, en el criptograma habrá 40 letras J mayúsculas. De acuerdo. También sucede lo mismo con la criptografía del tipo moderna, es decir, en la criptografía moderna también se usan esas sustituciones para eh, lograr este, este, esta característica de la confusión. Eh, se puede hacer sobre bits o sobre bytes. Esto sucede con los 48 bits de entrada en las cajas S del algoritmo DES que se convierten en 32. Es lo que se llama las S-boxes, las cajas S, en que entran 48 bits y mediante una lógica bastante sencilla salen 32 bits. Es decir, estoy sustituyendo unos bits por otros bits, ¿verdad? Eh, lo importante es que en el algoritmo DES eso es lo que da fortaleza a ese algoritmo, de forma tal de que a partir de esos 32 bits de salida, para mí me es muy difícil poder descubrir cuáles son los 48 bits de entrada, con lo cual pues atacar las cajas S es muchísimo más difícil que atacar el algoritmo DES por fuerza bruta e intentar buscar cuáles son las 56. Perdón, las 2 elevado a 56 claves posibles que tiene el algoritmo DES con su clave real de 56 bits. Y lo mismo sucede con, la, con, el, con el algoritmo AES, el algoritmo que sabéis que es el estándar actual de cifra simétrica en bloque, eh, con la función llamada subbytes. Lo que hace es que sustituye un byte por otro byte. Y lo veremos también dentro de un momento. Os voy a mostrar pues, cómo trabaja esa función llamada subbytes del algoritmo AES veamos entonces un pequeño ejemplo de una cifra de y luego también lo veremos con el clásicos para que veáis que es muy muy sencillo volvemos a tener otra vez el mismo texto en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme a continuación ese eh, texto lo paso todo a mayúsculas, como veis, eh, le quito los espacios en blanco porque estoy trabajando en módulo 27 y lo que haremos es que vamos a sustituir las letras haciendo un desplazamiento constante en el alfabeto. Tenemos un alfabeto de la A hasta la Z, eh, lógicamente en español es módulo 27, en inglés es módulo 26, eh, no está la ñ incluida, eh, y entonces haremos un desplazamiento constante de un número constante. También los desplazamientos podrían ser del tipo. Pues, aleatorios no sería recomendable pero podrían ser del tipo variables que no, no siempre yo pues me desplazara en el alfabeto un valor constante pero eso lo veremos en las clases de criptografía del tipo clásica dentro de algunas semanas aquí va a ser una sustitución del tipo fija es decir la letra e se va a sustituir por otra letra y cada vez que aparezca la letra e en el texto en claro aparecerá otra letra distinta en el criptograma que va a ser siempre lógicamente la misma y como veis entonces aquí tenemos el criptograma, pues que en un lugar de la mancha se convierte como G, O, W, O, N, etc. Y lo que he hecho es un desplazamiento de más dos espacios, es decir, pues A, B, C, D, E, F, ¿vale? Con lo cual pues, E, F, G, lógicamente obtengo, si desplazo la E, desplazo dos espacios a la derecha, tengo la G, como veis aquí en la diapositiva. Tengo entonces el alfabeto de arriba, de la A hasta la Z, ese que se vuelve como alfabeto del texto en claro, y el alfabeto de abajo, de la C hasta la AB, se conoce como alfabeto de cifrado. Estamos hablando de un sistema conocido como monoalfabético. Hay un único alfabeto de cifrado. En su momento ya veremos que los algoritmos más importantes antiguos de criptografía clásica eran los que se llamaban algoritmos de sustitución, pues, polialfabética. No había un único alfabeto, sino que habían varios alfabetos cifrados, como el caso de Villeneuve. Pero aquí solamente para mostrar un ejemplo muy elemental y, como veis, sencillamente, pues, cada vez que aparece la letra E en el texto en claro, en el criptograma aparecerá una G, como se ve ahí en color rojo. Es bastante sencillo. ¿Qué sucede entonces? Al aplicar una sustitución al texto en claro, lógicamente en el criptograma no van a aparecer las mismas letras, que había en el, te en el texto en claro van a cambiar. La letra E no va a aparecer tantas veces como aparecía en el texto en claro, pero de alguna forma yo sigo manteniendo la redundancia de eh, lenguaje, se me sigue manifestando en el texto cifrado. ¿Por qué razón? Es muy sencillo. Tengo un sistema de cifrado muy, muy elemental, que es el cifrado del tipo monoalfabético. Hay un único alfabeto de cifrado y entonces, como veis, la letra E siempre se va a sustituir por la letra G. Con la igual pues si en el texto en claro había 300 letras e en el criptograma habrá 300 letras g y entonces será cosa de ver más o menos cuál es la frecuencia de letras que hay en el criptograma si yo tengo un texto relativamente grande de 100 200 300 letras eh, ya sabes que las estadísticas de lenguaje funcionan muy bien y entonces puedo determinar con bastante certeza haciendo estadísticas dónde está posicionar la letra E, la letra A, etcétera, y si el desplazamiento es constante, entonces es muy sencillo poder, pues, como veis, romper la cifra, ¿verdad? Hagamos entonces también un ejemplo utilizando el software criptográficos. Aquí tenemos nuevamente el software criptográficos, vamos a criptosistemas y como veis en la parte de desplazamiento tengo desplazamiento puro, el que vemos en la diapositiva y que corresponde al famoso de César, decimación pura, que es el multiplicar cada código de la letra eh, por, una, por una constante, y el llamado afín, que es multiplicar y desplazar. Hagamos solamente desplazamiento puro, porque ya en una próxima clase de criptografía clásica jugaremos con los demás eh, eh, tipos de cifrado, y como veis voy a introducir también otra vez el texto en claro en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme a continuación ¿qué hacemos? pues sencillamente decimos que la clave, si lógicamente la clave de desplazamiento igual a 0 pues entonces el texto iría en claro si desplazamiento es igual a 1, lógicamente la A se cambiaría por la B, la P por la C, etcétera, y si desplazamiento es 2, es justamente lo que hemos hecho en el ejercicio con lo cual voy a aceptar que el desplazamiento va a ser constante de dos letras en el alfabeto, y entonces pues si le digo aquí a cifrar, pues lógicamente me aparece como veis el mismo texto que vemos en la diapositiva. la G la O, la W, la O y la etcétera lo mismo si quiero hacer pues un informe puedo ver el informe y aquí tenéis las operaciones sencillamente a cada perdón a, a cada letra tiene pues un, una, un código la letra es el 4 vale eh, pues entonces si les paso más 2 serían 4 más 2 6 y veo cuál es la letra que tiene el código 6 y corresponde a la g y así como hoy se hacen operaciones vale sumando el código de cada letra más 2 y reduciendo a módulo 27 es bastante, bastante obvio cómo funciona, ¿verdad? Lo mismo, si queremos esto representarlo en, eh, en un tamaño de cuatro letras o de cinco letras, era muy típico utilizarlo en tamaño de cinco letras, antiguamente en la criptografía clásica, pues eh, copio el texto y entonces digo que me lo represente en tamaños o en bloques de cinco letras y como veis, pues aquí ya está para llegar, copiar eh, y pegar en cualquier tipo de examen para que le sea más fácil al alumno poder pues, eh, saber en qué posición de criptograma está para poder decifrar una porción de él, por ejemplo. Apariencia aleatoria del criptograma. Como veis ahí en la lección 2, sistemas de cifra con claves de gueta del proyecto Intipedia, eh, hecho por el doctor Fausto Montoya, pues aparece un... Un mono sobre un teclado, y justamente en esa lección se hablan de los conceptos de difusión y de confusión. Os recomiendo que la veáis, porque además pues, eh, se habla de criptografía del tipo, del tipo moderna, lógicamente, pero pues, eh, veáis que los conceptos de difusión y de confusión, pues eh, lógicamente hay que tenerlos en cuenta para que los algoritmos modernos actuales sean del tipo seguro. Dado entonces que un texto cifrado debe te tener una apariencia del tipo aleatoria es decir, como si un mono se estuviese sentado frente a una máquina de escribir, ¿verdad? Deberá entonces eliminarse cualquier tipo de relación estadística entre el texto en claro y su texto cifrado. Esto se logra, como hemos dicho, si cumpliendo con los métodos de difusión y de sustitución, usamos las técnicas de permutación y de sustitución que acabamos de ver. Lo que sucede es que esas técnicas, si se aplican de forma independiente, es decir, solamente permutación o solamente sustitución, como sucedía con la criptografía del tipo antigua, no resulta suficiente para que un texto se cifre de una forma segura. Entonces lo que hay que hacer es que hay que usar ambas técnicas simultáneamente para que entonces, por un lado, yo difumine todas las características del lenguaje que sabemos que era muy redundante, la difumina en el criptograma y además entonces que exista una dificultad al criptoanalista, al atacante, de que no pueda a partir del criptograma intentar deducir qué tipo de clave sea utilizado. Es lo que se conoce entonces como confusión. Estas dos técnicas, ¿de acuerdo?, de utilizar operaciones de distribución o bien utilizar operaciones de permutación, si se hacen de forma simultánea, es lo que se conoce como producto y son los llamados cifradores de producto. Combinando entonces ambas técnicas, lo que voy a hacer es que se va a ofuscar y a dispersar la estructura estadística del texto en claro en el texto cifrado o en el criptograma, dando así, lógicamente, fortaleza a la cifra. Los algoritmos que usan de forma simultánea ambas técnicas, sustitución y permutación son los denominados cifrables de producto. Un ejemplo claro lo tenemos en el algoritmo AES y también en el algoritmo DES como hemos comentado anteriormente. Lo que haremos a continuación, aquí tenéis una píldora formativa que también os recomiendo que la veáis, la píldora tot número 30, cómo se cifra con el algoritmo AES y ahí como veis hay un conjunto de operaciones que ahora lo voy a mostrar y luego lo vamos a resolver utilizando un software específico. Si os fijáis de color verde aparece subbytes y luego de color pues, eh, lila ¿vale? eh, aparece shift -Rouse. Subbytes justamente es una operación de sustitución que se usa en el algoritmo AES y shift -Rouse es una, una operación de permutación que también se eh, pues, aplica sobre un conjunto de bytes en el algoritmo AES. Os muestro entonces lo que, tenemos, lo que vamos a ver. Eh, hay un software llamado ASphere que luego también pues, eh, lo podéis descargar vosotros. Eh, eh, aquí tenemos entonces en sustitución. Y en permutación tenemos un conjunto de operaciones que, eh, que hace el algoritmo AES. El algoritmo AES va a tener cuatro, cuatro funciones específicas que ya las estudiaremos cuando lo veamos en profundidad, eh, pero hay dos operaciones que son bastante básicas y bastante elementales en donde se aplica la sustitución por un lado y la permutación por otro lado. Como veis, el algoritmo AES es una matriz de 4x4, en cada una de esas celdas hay un byte, ¿vale? normalmente expresado en hexadecimal por ejemplo, F4, B5, 7, B6, F3. Eh, y luego pues, eh, se van haciendo operaciones eh, de distintas eh, características, donde las más sencillas son las que veis aquí, una que se llama sustitución, sustituyo un byte por otro, o la que se llama permutación, en donde voy rotando eh, un conjunto de bytes en cada una de esas filas. Luego entraremos a ese software Sphere y yo lo voy a mostrar. Entonces, si os fijáis, aquí tengo un pequeño ejemplo en donde la entrada. El proceso subbytes, luego os muestro cómo se, se, se puede pues, hacer este ejercicio con el software ASFIT. Eh, tengo como entrada 00, 01, 0,2 en valor binario, ¿de acuerdo? Hasta el 0F, es decir, el 0 hasta el, el número 15. Eh, y entonces, eh, si os fijáis, el valor 00 se va a sustituir por el 6.3. El valor 0.4 se va a sustituir por el F2. Y así. Eh, en el algoritmo AES vais a ver que se escribe de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y luego eh, de izquierda a derecha. Con lo cual, pues, eh, tendría yo que leer la entrada como 00, 01, 02, 03 y que se sustituye por los bytes 63, 7c, 77 y 7b. ¿Vale? También podemos hacer la otra operación de permutación. Y la permutación es lo siguiente. La primera fila, como veis, no cambia. La primera fila hay 00, 04, 08, 0c y se mantiene igual. Pero la segunda fila que aparece 01, 05, 09, 00, fijaros que se ha cambiado. El 01 está aquí a, a, al final de todo. Es decir, este byte que está aquí a la izquierda lo he movido aquí hacia la derecha. Es decir, he hecho una rotación de un byte ¿vale? de izquierda a derecha, lógicamente en módulo 4. La tercera fila que está aquí... ¿Vale? Como veis, el 02, 06, 0A, 0E, pues he movido el 02 y el 06 aquí. El 02 está aquí, el 06 está aquí. Es decir, estos dos bytes, primer byte, segundo byte, lo he movido a la izquierda y lógicamente en módulo, pues módulo 4 se ha ido aquí el 02 y luego el 06 aquí. Y con respecto a la, la cuarta fila, que tiene 03, 07, 0B y 0F, pues también eh, lo que se ha hecho es que se ha movido tres bytes a la izquierda. Es decir, el 03 que está aquí se ha puesto aquí, el 07 se ha puesto aquí, el 06, eh, perdón, el 08, el 0B, perdón, se ha puesto aquí y el 0F se mantiene. Es decir... La primera fila no la desplazo, la segunda fila la desplazo un byte a la izquierda, la segunda fila la desplazo dos bytes a la izquierda y la tercera fila la desplazo tres bytes a la izquierda. Como veis, es exactamente lo mismo que comenté al principio de enviarte el mensaje o el cifrado. En vez de enviarte la H, la O, la L, la A, te envío la A, luego la O, luego la L y luego la H. Está claro. Bien, pues hagamos entonces un pequeño ejercicio con este software ASFIR eh, para que veáis que es muy sencillo y es muy eh, fácil y muy amigable trabajar con él. Aquí tenemos el software aesir Tenemos opciones de cifrar, descifrar, ataques y operaciones. Lo veremos lógicamente en una lección pasa adelante eh, y en la parte operaciones aparecen todas las operaciones que realiza este software eh, AESFIR eh, o bien lógicamente el algoritmo AES que son, como veis, subbytes, que lo acabamos de ver, shift rows, luego una operación un poquitín más compleja que es el mix columns, donde se multiplica cada una de las columnas de la matriz, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, se multiplica por una matriz constante y se reduce dentro de un módulo de un polinomio, eh, y luego una función llamada Arround key en donde se hace una operación del tipo de XOR, eh, byte a byte, con byte del texto en claro y byte de la clave. Se va mezclando el byte del texto caro con el byte de la clave, pero aquí en las dos que están arriba se ve claramente cuáles son las operaciones ¿vale? del de subbyte, sustitución y el shift rows, que sería permutación. Pinchamos aquí en subbyte y como veis aquí va a este proceso. Yo puedo poner los mismos números que puse antes, ¿no? Pues aquí el 00 y aquí el 01, etcétera. O bien le puedo decir que de forma aleatoria este programa me, me ponga distintos valores de bytes. Entonces, por ejemplo, si me equivoco con esto, el primer byte es el 90, el segundo byte es el FC, el tercer byte es el 4A y el cuarto byte sería el 60, lógicamente en hexadecimal. ¿Vale? Sabéis que cada uno de esos números en hexadecimal es lo que se conoce como un nivel de 4 bits, 4 más 4, 8 y cada uno sería un byte. Le digo entonces ejecutar y como veis pues ya aparece ¿vale? eh, la salida. Lógicamente la salida siempre va a ser la misma, es decir, si aquí le pongo también 90 y también le pongo... Eh, aquí 90 toda la fila le pongo lógicamente 90 siempre siempre 90 lógicamente como veis se transforma en el byte 60 60 60 60 muy sencillo verdad bien lo mismo va a suceder con el, el tema de shift rows si pienso en shift rows el proceso de shift rows puedo introducir las mismas filas que yo introduje en la diapositiva o decir que me lo haga de forma aleatoria entonces le pongo aquí de forma aleatoria y le digo ejecutar si fijáis la primera fila no se ha Permutado ningún byte a la izquierda. 50, 7b, B4, 9F, exactamente lo mismo que aparece aquí. En cambio, la segunda la segunda fila, pues sí, el FE, como veis, se ha visto aquí al último todo. Y aparece primero, pues el DD, luego el 1.6 y luego el 9.6. La tercera fila, 6D, 4, 93, BC, el 6D, 42, como veis, se ha ido aquí, ¿vale? A este lado, a la derecha. Y por último, la última fila, el 13, 7A y 91 están aquí. 3C, 7A y 91, es decir, se ha desplazado un total de 3 bytes a la izquierda. Es decir, lo mismo que hemos comentado pues, eh, con respecto a la criptografía del tipo clásica, aquí sucede con la criptografía del tipo moderna, solamente hemos visto nada más que el algoritmo, el algoritmo AES, también podríamos haberlo hecho con el algoritmo DES, sin ningún problema, aunque en el algoritmo DES no se trabaja a nivel de bytes, sino que se trabaja a nivel de bits, tanto la permutación como la sustitución. Aunque yo luego puedo hacer bloques de 8, de, de 8 bits que fuesen como un byte, se trabajan a nivel de bits independientes, haciendo las permutaciones y las sustituciones, como lo veremos en una próxima clase. Con esta lección 4.5 terminamos los primeros cuatro módulos iniciales de Class4Clip, que se han dedicado a una introducción, capítulo 1, y luego a los tres pilares de la criptografía. Es decir, en el módulo 2 hemos estudiado la teoría de los números, es decir, el estudio de las matemáticas discretas, operaciones aritméticas en grupos y cuerpos que permiten el cifrado y descifrado con un total de seis lecciones. En el módulo 3 lo dedicamos a la teoría de la complejidad algorítmica y estuvimos hablando de la clasificación de los problemas como computacionalmente tratables o bien del tipo P o bien computacionalmente intratables o de tipo NP con un conjunto de cuatro lecciones. Y por último, este módulo 4 que terminamos con esta última lección eh, dedicado a la teoría de la información. Hemos hecho un estudio de la cantidad de información contenida en los mensajes y claves, así como de la entropía y la redundancia del lenguaje, eh, con un total de 15 lecciones. Vayamos entonces a las conclusiones de esta clase 4.5 para luego mostraros la bibliografía de interés, por pues si alguien quiere profundizar un poco más en este apartado. El método de la difusión pretende difundir o difuminar las características de la estructura del lenguaje en todo el criptograma. Para lograr esa difusión se emplean técnicas de cifrado por permutaciones, cambiar letras de lugar o cambiar bits o bytes de lugar en la criptografía moderna. El método de la confusión pretende dificultar al atacante de forma que no le permita que se establezca una relación sencilla entre el criptograma y la clave. Para lograr Dicha confusión se emplean técnicas de cifrado por sustituciones, sustituyo una letra por otra o bien a partir de una clave en los sistemas llamados polialfabético, sustituyo una letra por un conjunto de letras dependiendo de la clave en la cual caiga dicha letra en particular, como sería el cifrado de Vigenère y en la criptografía del tipo moderna, lo que se hace es que se sustituye un conjunto de bits por otro conjunto de bits o un conjunto de bytes por otro conjunto de bytes en algoritmos como DES y AES que acabamos de ver. Los algoritmos que usan las técnicas de sustitución y permutación de forma conjunta se conocen como cifradores de producto y son justamente los cifradores que hoy en día conocemos como cifradores del tipo simétricos en bloque, como sería el DES, el IDEA, el IDEA, el, el AES, el Blowfish, el Twofish, el Serpent, etc. Todos los que son del tipo bloque. Esto permite entonces que el criptograma tenga esa apariencia lo más aleatoria posible, ¿no? Como aparecía en la, en la lección de Intipedia número 2, en que pareciera que pues, eh, un mono se hubiese sentado sobre el teclado de un ordenador o una máquina de escribir, eh, y entonces pues, eh, lo que haya puesto con sus manos era totalmente pues, eh, imposible de tener ningún tipo de sentido, ¿no? Y fuera totalmente aleatoria. Algoritmos como dicho como el DES y la E son ejemplos claros de cifradores de producto en donde usan sobre bits o sobre bytes Usan un conjunto de sustituciones o un conjunto de permutaciones para dotarle de mayor fortaleza al, a, a, al criptogama o a la cifra De todas formas hay que tener en claro que los algoritmos del tipo moderno no se atacan por estadísticas del lenguaje ya cuando veamos criptografía del tipo moderna, vamos a ver que hay distintos tipos de ataques. En algunos casos no nos va a quedar más solución que intentar hacer ataques por fuerza bruta, dependiendo de que sea criptografía del tipo simétrica o asimétrica, en fin. Pero lo que hay que tener claro es que no se hacen ataques del tipo estadísticas del lenguaje en la criptografía del tipo moderna. Bien, pues como sabéis, este es un proyecto sin ningún tipo de ánimo de lucro. Sencillamente, si el vídeo te ha gustado, has aprendido alguna cosa nueva con respecto a estos estudios de Claude Shannon y cómo afecta la teoría de la información, afecta a los algoritmos para que nosotros de alguna forma generemos o creemos algoritmos que tengan una cierta fortaleza ante un ataque, pues entonces pues, eh, eh, ponle un me gusta al vídeo y así todos contentos. Si deseas expresar cualquier tipo de opinión sobre el contenido de esta clase o de otras clases, por favor... Te recomiendo que lo hagas en el canal YouTube, porque así todos los comentarios pues, yo los puedo leer prácticamente en tiempo real, porque me llega una notificación y entonces nuevamente los contesto a la mayor brevedad posible, si puedo, en menos de 24 horas. Vayamos entonces a la lectura recomendada y luego os muestro las URL de estas lecturas que os recomiendo, por si alguien quiere profundizar en esta temática que hemos visto hoy de la difusión y la confusión. Asociada con las técnicas de permutación y sustitución. Primero que nada, pues lógicamente la documentación original, es que ya veis ese, ese, ese documento de Claude Shannon, Communication Theory of System, publicado en el año 49, pero escrito en el año 1946, ya lo veremos dentro de un momento. Luego tenéis pues eh, con respecto al CREATE for you, un documento mío, introducción a la sued informática y criptografía clásica, la lección 3 habla de conceptos básicos de la criptografía y ahí en el apartado 2 eh, se habla sobre técnicas usadas para la cifra, la técnica de sustitución y la técnica de permutación como hemos comentado en la clase de hoy. Eh, si alguien quiere pues, hacer algunas, eh, algunos ejercicios prácticos con el cripto clásico que acabamos de mostrar, pues aquí tenéis pues, el enlace de este software hecho por Juan Contreras Rubio en el año 2020. Eh, pero de todas formas ese software lo usaremos lógicamente con profundidad cuando veamos los sistemas de cifra clásica. También pues, eh, tenéis la lección 2 del sistema de Cifra del proyecto Intipedia, eh, cuyo autor es Fausto Montoya, del año 2010, eh, y ahí pues, eh, se expresa de forma bastante clara lo que es el concepto de difusión y de confusión. Eh, y aquí os dejo, pues además de la URL que aparecía eh, del vídeo en, en YouTube, aquí os dejo, os dejo la URL del guión en PDF por si alguien lo quiere leer. Y por último, lo que he venido diciendo durante todas estas clases de este módulo de teoría de información y también del módulo de pues, complejidad algorítmica, que si alguien quiere pues, profundizar un poco más en estos conceptos que son muy, muy básicos de criptografía, pues eh, hay una gran cantidad de información en Internet, pero pues recomiendo que eh, se comience por este libro de Manuel Lucena, la versión del año 2019, criptografía y seguridad de computadores, donde hay un conjunto de apartados muy interesantes y en particular el capítulo 3 habla de teoría de información con cosas que en estas clases como son muy muy básicas esta clase de class for Keep no hemos querido introducir como sería la entropía condicional y otros conceptos relacionados con teoría de la información. Bien, lo que haré a continuación será como siempre, voy a quitar la, la webcam para no estar preocupado de la webcam mientras os muestro en pantalla las URL de estas lecturas recomendadas eh, y ya con eso pues eh, estaremos casi casi terminando la clase de hoy. Quito entonces la webcam para que no esté preocupado de ella, luego pues entonces quito también eh, el PowerPoint de momento y como veis aquí tenemos eh, las URL de... Eh, la biografía que os entrego como de interés. Bien, pues fijaros que primero que nada tenemos eh, Communication Theory of the System, que es el que estoy aquí marcando en color azul. Eh, es el documento de, de Claude Shannon. Fijaros que aquí abajo es lo que comentaba. Este material eh, inicialmente apareció como un informe confidencial eh, y que eh, se fue escrito en año 1900. 46, es decir, eh, un poco más de un año, un año y poco después, eh, después que se terminara la Segunda Guerra Mundial y lógicamente ya todo el mundo inverso en lo que se conoció como la Guerra Fría. De acuerdo, en la página 708, voy a ir a más, más, más rápido para mostrarlo, eh, la, que fue la captura de pantalla que yo puse, eh, eh, vamos a ver, 708, si llego bien, rápidamente, 671, 708. Es bastante más abajo. Una cosa interesante: alguien me preguntó eh, por el tema de. Eh... De la entropía, qué pasaba con la entropía del tipo condicional eh, y los conceptos de equivocación, pues justamente lo que se hace como cantidad de trabajo, ¿vale? Aquí fíjense, la cantidad de trabajo es esta que está aquí, ¿vale? Que estoy marcando yo con el, con el ratón, eh, y esto sería la entropía condicional. Entonces, la entropía condicional con un valor n, que es la famosa distancia de unidad, la entropía condicional prácticamente es, es, es casi igual a cero, y entonces ahí baja muchísimo el trabajo, y se supone que en esta zona que estoy marcando con el ratón, pues entonces eh, debería suceder que la solución a la ya era única. Bien, vayamos entonces a, a mostraros... Eh, donde aparece en la página 708, ahora lo muestro en un momentito, aquí aparece si queréis, también lo mismo, aquí está como veis, la entropía condicional, y aquí sería el trabajo Q que se está haciendo, W es el trabajo Q. Es decir, al principio tengo una gran cantidad de trabajo porque no tengo texto, tengo poco criptograma, entonces pues si tengo poco criptograma eh, hay muchísimas soluciones falsas, ¿no? Pero llega un momento en que pues, eh, las soluciones falsas comienzan a decaer, ¿vale? Y cuando entonces ya llego a que la entropía condicional o la equivocación de la clave conocida de cripto prácticamente es anula, pues entonces ya la solución eh, tiende a ser única bien, vayamos entonces a esta página 108 que quería mostrar eh, para que veáis que hay donde eh, aquí 108 por aquí está. Si os fijáis aquí, al final de la página 108, dice: eh, se pueden utilizar dos vetos, ¿vale?, para eh, que sugerimos para que eh, los sistemas eh, sean, eh, sean, tengan fortaleza, los sistemas de cifra, y sea entonces muy frustrante intentar hacer análisis estadístico. Esos vetos se conocen como veis aquí pone difusión y confusión. Está claro, ¿vale? Aquí pone difusión y confusión. Lo estoy aquí marcando. En color, en color azul. Bien, pues entonces, eso es lo que pues, eh, Claude Shannon eh, manifiesta que habría que utilizar en los sistemas de cifrado clásico, eh, y luego pues, hace estudios al respecto que no entraremos en ello, lógicamente. Pero sin que, quien quiera eh, poder profundizar, puede comenzar, por ejemplo, por esta lectura. En el Book for You, como decía, pues eh, tenemos aquí la edición 3: conceptos básicos de la criptografía tenemos distintos apartados y como veis en el, en el apartado 2 que pone aquí pone el principio básico de la cifra método de difusión y métodos de confusión entonces pues eh, aquí habla de lo que es la difusión la confusión las características del lenguaje todo lo demás eh, y es eh, como veis pues una, un, una lectura extra que si alguien quiere pues eh, hacerlo mediante este este for you en el, el capítulo eh, número número la lección número 3 de conceptos básicos de la criptografía Yeah. <laughs> Luego tenemos eh, el software criptográfico, si alguien quiere descargarlo para comenzar a jugar, porque ya en las próximas clases ya comenzaremos a entrar a criptografía del tipo clásica. Aquí tenéis la descarga, trabaja con Java y es bastante sencillo poder trabajar con él, es bastante amigable. Aquí tenemos el guión del vídeo Intipedia, la lección 2, sistema de cifra con clave secreta. Las, eh, es el guión de los eh, eh, protagonistas Bernardo y Alicia, que se van haciendo pues, distintas preguntas eh, y uno... Va Va respondiendo lo que otra pregunta en el, en, el, en el caso de Intipedia en algunas lecciones Alicia era la lista y Bernardo era el tonto por así decirlo y otras lecciones al revés Bernardo era lista y Alicia era la tonta la que hacía preguntas y entonces eh, se iba pues eh, eh, indicando Cuál eran las dudas que tenía una, el otro lo iba solucionando o al revés, ¿no? La duda que tenía Bernardo, Alicia lo iba solucionando, y aquí habla, como, como os decía, de la confusión y la difusión eh, aplicadas a la criptografía del tipo moderna. Y por último, el libro que he venido recomendando durante todo este bloque del, del, del módulo 4, que es el, el libro de Manuel Lucena. Como veis, tiene pues, un apartado, el tema número 3, que es teoría de la información, que pues, eh, está un poquitín más profundo de lo que hemos visto en estas clases, que es nada más que una y mera introducción. Recupero entonces el PowerPoint, recupero también la webcam y vamos a ir terminando la clase de hoy pues entonces hemos visto la lectura recomendada, lo que se puede hacer. Lógicamente hay más lecciones en el canal class 4 kit tenemos un total de 42 lecciones publicadas con esta de aquí. Eh, y además un reto, que ya voy a comentar dentro de un momento, eh, voy a dejaros un reto porque eh, ahora pues que vienen vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Vamos a tener pues, cuatro semanas de descanso y vamos a, a volver a vernos eh, a mitad de enero del año 2021. Con lo cual, pues si queréis eh, seguir pues, en el canal, os recomiendo que os suscribáis. A fecha 15 de diciembre de 2020 estábamos ya alcanzando los 1.770 suscriptores. Ahora, a continuación, para ir terminando e eh, indicaros de qué va el reto que voy a publicar también dentro de poco, voy a subir el volumen de de la música, es decir, pues voy a poner la música otra vez, subo un poco el volumen de la música, no tanto para que no moleste, y vamos eh, a, a irnos despidiendo. Yo me despido, hasta la próxima clase. Muchas gracias por estar en esta última clase dedicada a la teoría de la información, con el tema de confusión y difusión. Ya las próximas clases serán de fundamentos de la criptografía pues, eh, clásica y también de la criptografía moderna. Eh, con lo cual, pues eh, muchas gracias por estar allí. Nos vemos dentro de cuatro semanas eh, y nada más ahora me despido quito la webcam y vamos a ir a despedirnos eh, en lo que queda de la clase de hoy con respecto a la licencia de créditos ya sabéis que estas videoclases y eh, así como la documentación utilizada que luego subo eh, a la página web de CryptoRed eh, tienen pues esta licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada y por último, para irnos despidiendo, pues eh, como os comentaba, pues eh, con esta misma lección eh, acabo también de publicar un reto. Búscalo en Cast for Clip, eh, aparece como reto 1. La idea es que una vez que vayamos resolviendo cada uno de los módulos de, de Cast for kit os ponga un pequeño reto para que cada uno lo vaya haciendo. En este caso, pues eh, os digo que intentéis resolverlo, es un reto muy sencillo. Voy a ir dando pistas. Eh, dentro del mismo YouTube, dentro del mismo canal YouTube, en los comentarios del vídeo eh, y os digo que pues nos volveremos a ver el 12 de enero de 2021 ya con fundamentos de la cifra clásica, os envío cripto saludos y nos vemos dentro de cuatro semanas intentar resolver el reto que os voy a dejar. Adiós.